Thank you.
supongo. Es lo único que se puede utilizar bien de él. Al no tener el... Es que al no tener, usar el combo... ¿Veis? El ataque es muy flojo. Hay que atacar a base de combo. Esto es lo que pasa cuando intentas sin el combo. Como habéis visto antes. A ver, que lo recupero. Que por querer enseñar de como he hecho al principio. Vamos, si con Goro no utilizas el combo, pierdes mucho. Que este antes de un golpe me lo he cargado con el combo. Así. ¿Cómo se utiliza Goro? Solo con el combo. Aquí viene. Y uno menos. Aquí un par de semanas ya puedo activar el Uberoid, que hace una semana ya le dije a un artista, a Mimi Beach, de que me hiciese el avatar para usar. Así que con eso, pues mira, hablaré un poquito más. Pues sale a potenciar esta arma y a cambiar a otro personaje. Esta arma es buenísima. Ataque, resistencia, tiro. Voy a ponerle tiro. Luego, uno de agilidad. Y el de mimetismo. Vale, ahora probar con otro personaje.
aprovechando cada nivel para mejorar cada personaje. Para así en el siguiente mapa no tener problemas. Es decir, una vez ya me pase esta mazmorra. Y a todo no hace falta subirlo. Tengo insertado bots a mi canal, ni comandos ni nada. Yo lo haré una vez tenga tiempo. Quiero mirar de programar un bot por mí misma. Venga, siguiente. Voy a seguir así. Hasta pasarme el nivel 8. Hace mucha gracia, esto es de la capucha.
Vale, 7. Este y uno más. Vale, los golem farmeo el polvo reparador con Chao. Es lo bueno de esta arma. Consigues objetos. Y las bombas estas las venderé. Las que sueltan el enemigo ese. Queda poco para subir esta arma. Así lo logro. Vale, con ese edificio. Siete y cofre grande. Este puede ser un mimic. Pues no. Siempre cojo la pequeña. Eso es bueno. Más mal rayo da los mimics. Esta queda. Da fuego. Me la guardo. Resistencia. Viento. A ver qué dice.
usar objetos. Hostias. Mira tú qué bien. A ver qué tengo. Ataque. Y a reconstruir un poco la ciudad. Si llego. Da experiencia bastante. Thank you.
voy a vender igual.
Sí, ahora toca reconstruir. Ya hay bastante por hacer. A ver, de camino, ¿cuánto tengo? 15. Suficiente. A ver, veamos. Esto es 1. 2, 3. Este va aquí. Y esto va aquí. Esto aquí. Vale, a recoger objetos. ¿Qué va a hacer falta?
Si no va a ser complicado. Y uno que se pira. Vamos, que los dos están en este pueblo. Thank you.
Este lo usaré en otro. Inspeccionando. Si no me dejo nada. Vale, esto lo coloco aquí. Esto aquí. Vale, una cosa menos. Quiero activar la escena. Ese ataque más 3 viene bien. Vale, a ver qué es la tienda de este. Lo tengo lleno. Quitaré los zombies que tengo demasiados. Fortalecer. Vale. Entonces, esto hacía falta ataque. Esto solo tenía esto. Solo ataque. Entonces el equipo. A ver si puede evolucionar. Sí. Vale, esta tienda está bien. Pescado, con momento no voy a pescar, eso ya lo haré ya en otra ocasión. Vale, esto por aquí. Ay, no, me he equivocado. Con esto cuando esté suficiente, esto sí. Esto es romper esto. Pluma de dragón, cogeré 2. Ahora.
otra vez vuelve a gritar. Aquí debería haber algo, porque en el caso de Goro, en su zona había algo. Si no me equivoco. Pero me da que no hay nada. No, ni nada más. No queda nada más. Y el arma que tiene es muy básica. Habrá que probar. Primero voy a guardar. Thank you.
te sabré decir, pero más de 40 fijo. Porque una vez que te pasas el boss de la historia, luego tienes un mapa de 100 pisos, una mazmorra. Y el último piso de la mazmorra de después del juego, tienes un boss contra el que pelear. Y está bastante bien. Vamos, la partida en su día de Play 2 que empecé, no llegué ahí, me quedé en la mazmorra antes del jefe final y ya está. Pero bueno, poco a poco.
Está mal la experiencia que da. Hey!
máxima, como es la básica, no le pongo nada. Porque no puedo mejorarla, como veis. Así que de momento se queda así hasta que consiga una mejor. Lo bueno está en que le han dado unos stats que están bastante bien. Así que no hace mucha falta para cuando llegue el nivel del boss. Vale, el siguiente nivel solo va a poder un Gaga. El 13. Voy a intentarlo hacer. Y debería poder con los stats que tiene. Vamos, fue diferente en el caso de Rubí y otros personajes. Yeah.
esté con el esto energético del personaje. O no podéis ver mejor. El arma está bastante bien. Así que no hace falta. De momento cambiarla por otra. Para cuando sea el boss. Es decir, que puedo tirar ya directamente. A mirar de finalizar la mazmorra. Y no construir. Mejorar armas. Vamos, solo por el camino. Otra de viento, que es el elemento principal, pero poca cosa más. Cosas que puedo yo comprar. Hostia, que no me queda más para reparar. Pues quería terminar toda la mazmorra, pero va a ser que no. Es un punto de experiencia para el arma. Nada, la finalizo y ya está. Así que voy a reconstruir un poco y ya termino por hoy. Hostias. Bueno, da igual, hago un nivel más. Un nivel más no hace daño. Cambiar de personaje me iba a hacer falta el polvo de reparación. Vamos a reparar la aldea.